La idea de crear el mosaico de Magdala surgió en el dos o tres contextos. A mí me interesaba desde el inicio poner diversos tipos de arte cristiano en Magdala. Y fui con María Jesús a Jericó un día y la llevé a ver la réplica que hay del mosaico de Mádaba. De repente, de todo eso salió la idea de realizar un mapa. El mapa de Galilea. Por lo tanto, yo primero ubiqué geográficamente los lugares, que ya expliqué antes, lugares del cristianismo, donde vivió Jesús, donde actuó, donde él pudo predicar, donde estuvo, y también los lugares que habían antes, en el Antiguo Testamento, o sea, es decir, los pueblecitos, aldeas, ciudades, que habían donde Jesús vivía. Se parte del principio de un dibujo hecho por María Jesús. Nunca imaginaba de poder proyectar y organizar un mosaico de 114 metros cuadrados con mi joven edad. Ha sido un trabajo de mano y también de comunicación con María Jesús. Nosotros recibimos el material en planchas de un centímetro de espesor, todas parejas igual. De esas se iban cortando, digamos, los filetitos y después se iban cortando los pequeños cuadraditos, las teselas, con las máquinas que son especial, que se llaman las tranches, que se van cortando una por una, una por una. Tomando la técnica antigua, los materiales y sus cortes y después el aburatamiento, que es, digamos, pulir naturalmente en unas máquinas que van dando vuelta las piedras, se les va botando el canto, por eso tiene la magia de cada tésera. Cada tésera es única y tiene una dulzura porque tiene ya todos sus cantitos botados. En un conjunto de sensación y de magia, llamámosla, de esta historia de Israel, de Tierra Santa. Que ahí comienza el reino de Dios. En Galilea es la tierra donde está el reino de Dios. Estamos en el espacio del cielo y la tierra. Así como el mosaico se forma de pequeñas piezas de piedra y cada una tiene su misión y su parte en todo el conjunto, pensé que se podría hacer un mosaico humano. Personas que quieran adoptar una tesela o una imagen, una letra, alguna escena de la vida de Jesús, una parte del mosaico, y así podrían ayudarnos para que Magdala tenga los recursos para sus programas, para su desarrollo, para su futuro. Me parece muy importante y muy bello que con una cantidad módica haya muchas personas en el mundo que puedan decir: en ese mosaico hay una piedra mía, de ese mosaico yo soy una parte pequeña, pero estoy ahí, ahí está mi nombre, ahí está mi familia, ahí serán recordados siempre. Lunes 4 de enero de 2021, segunda semana de Navidad. Por todos los voluntarios, benefactores y la familia de Magdala, por todos los enfermos de COVID y por todas las personas que han fallecido por el mismo. Te damos gracias por la familia López Abad, familia Varela Sempe, familia Briseño Sainz, familia Torres Vázquez Posas, por las intenciones y necesidades de familia Porres Moreno, familia Ríos Esquivas, familia Vidales Sánchez, Paola y Carlos, Lisel, Susana y Mati, Carlos Alberto Quintana Lara, familia Arias Mondragón, por las necesidades espirituales de Juan Ramón, Pablo Sergio Ramírez Hernández, Gabriela Serrano, señora Porras Sanz, Celia Tiburcio, familia Pardo, intenciones a la Virgen de la Dulce Espera, María y César, Carla Torrado, María y Jerónimo, familias, por el eterno descanso de Juan José Rafael Hernández Gallo, José Luis Álvarez Bernal, Susana Elías, Felipe Gutiérrez, Joaquín Martínez Campo, Víctor Martínez, Consuelo Rosales de Valencia, Dionisio Sánchez, Joaquín Vigueras Lemus, Aquilino Arenas Alfaro, María Graciela Alatorre Ramírez, Margarita Díaz Salgado,
Ismael Ortiz Cruz, Luis Enrique Ata Jimelo, Rita Cortés. Por la salud de Niño Tom Porres Moreno, Edgar Francomas, Gustavo Omar Jiménez Escudero, Edith Reyes Simón, Carlos Rubén Domínguez Tod, César Morales Lullo, Beto Goitia, María Verónica Chacaltana Ferreiros, Justo Matías Amano, José Armando Martínez Morales, María Antonieta Centeno Merino, José Ediberto Centeno Merino, Ediberto Centeno Torres, María del Carmen Jimeno Luna, Juan Quirós Macanas, familia de Noriega Esculi, Beatriz Vélez Martínez, Carmita Rivas. Te pedimos por el cumpleaños de María Isabel Prensado, Mema Torres de Álvarez, Ichel Valeria Atajil, Charlotte Orozco. Muchas felicidades, muchas gracias. Pronto.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concede, Señor, a tu pueblo perseverancia y firmeza en la fe, y a cuantos confiesan que tu unigénito, eterno contigo en tu gloria, nació de Madre Virgen en la realidad de nuestro cuerpo, líbralos de los males de esta vida y hazles alcanzar las alegrías eternas. Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la misericordia de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y a ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4:00 p.m. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús.
encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días y buenas tardes, queridos hermanos. Para todos ustedes, el Padre Juan hoy no ha podido celebrar la misa, me ha pedido y con mucho gusto le estoy supliendo. No sé si voy a estar a su altura, pero al menos voy a intentar interpretar lo mejor posible este texto tan maravilloso del Evangelio de San Juan. Como siempre, me gusta a mí dejar una idea de la cual podemos sacar varios puntos. En primer lugar, fíjense cómo el Bautista San Juan, él no se queda con lo que ya conocía, sino que realmente da a conocer: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. Y esto me parece muy importante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros leemos, estudiamos y nos quedamos con todo eso para nosotros y no somos capaces de comunicarlos a los demás? Por tanto, este Evangelio es una invitación a que seamos comunicadores, comunicadores de la buena nueva, de la presencia en medio de nosotros de alguien que no conocemos a veces, que es Jesús. Pero esta es la idea fundamental: dar a conocer al que nosotros queremos y amamos. Pero para poder conocer y amar, hace falta convivir. Y esto es lo que Jesús justamente hace con los dos discípulos, con Andrés y Juan, que les dicen aquellos discípulos inquietos: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús no les dice: en tal parte, este es mi domicilio, esta es mi ciudad. Él les da inclusive, digamos, su mail o lo que sea, ¿no? Les dice algo fundamental en el cristianismo: venid y lo veréis. Es la invitación a la experiencia profunda y personal de Cristo nuestro Señor. Esta es la forma como Cristo nuestro Señor nos invita a todos nosotros en este nuevo año. Estamos iniciando un nuevo año, una nueva experiencia religiosa, una nueva experiencia humana, moral. Qué importante escuchar estas palabras de Jesús, que me dice: venid y lo veréis quién yo soy. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde buscarías tú a Jesús? Hay mucha gente que dice: Padre, no conozco a Jesús, deme un libro, dígame dónde. ¿Y yo qué le voy a decir? Tres cosas. Y ese sería mi mensaje también de hoy. Primero, ¿dónde encontrar a Jesús? Primero, en la Eucaristía. La presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo es posible conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús sin la Eucaristía? Me da una pena enorme cuando pienso a los hermanos separados, aquellos que sí hacen unas fiestas maravillosas, unas worships, etcétera, pero no tienen a Jesús realmente presente en medio de ellos, la Eucaristía. Yo aquí en Tierra Santa he aprendido eso. ¡Qué afortunados somos! Estamos en medio de mucha gente que escucha hablar de Jesús, pero no le conoce, no tiene la experiencia de Jesús. ¿Y qué les puedo decir? Venid y lo veréis. Venid y lo veréis. ¿Y qué hacemos? Claro, hacemos una hora eucarística, una misa celebrada con fervor y, sobre todo, poder comulgar, poder recibir a nuestro Señor. Qué afortunados, queridos hermanos y hermanas, somos nosotros que podemos comulgar todos los días.
Imaginémonos, por ejemplo, a esos santos que tanto nos impresionan. Un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, una Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, comulgaban una vez a la semana, el domingo. Nosotros todos los días podemos comulgar. ¡Qué impresionante! Por ello, en primer lugar, ¿dónde conocer a Jesús? En la Eucaristía. Segundo, lógico, tenemos unos textos que nos han dejado aquellos que fueron testigos oculares de la vida de Jesús, que son los evangelios. ¿Quién de nosotros lee el evangelio todos los días? Un evangelio no así al azar, que lo abre de repente, no. Hay que saberlo leer, porque el evangelio tiene toda una guía interior, tiene toda una pedagogía. Saber seguir a Jesús, desde el llamamiento de los apóstoles hasta su predicación que les va enseñando. Yo les recomiendo un evangelio que a mí me ha ayudado muchísimo desde cuando era joven sacerdote, el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es maravilloso. De hecho, yo escribí un libro cuyo título es Conocer a Jesús con el Evangelio de San Marcos. Y está dividido en dos partes, del capítulo 1 al 8, versículo 30, y del capítulo 8, 31, hasta el final. Y qué interesante. Yo le he podido descubrir así, cómo Jesús fue llevando a los apóstoles hasta cuando les preguntó, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y se acuerden ustedes lo que dice San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le dice a Pedro, Señor, tú no lo has dicho por tu cabecita, sino mi Padre que te lo ha inspirado. Y a partir de ahí, de Cesarea de Filipo, nos dice San Marcos que Jesús fue rumbo a Jerusalén. Mucha gente que me está escuchando me habrá, sobre todo en Brasil, se acordarán que yo decía que Jesús quiere que lo conozcamos subiendo a tres montañas. ¿Cuáles son? La primera, las bienaventuranzas. Es su programa de vida. Segundo, el monte Tabor, donde nos dice el Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenle. Y sobre todo, el monte Calvario. Los tres montes. Sé muy bien que el Papa Benedicto en sus libros, él menciona otros, porque también está el Monte de los Olivos, etcétera, etcétera. Pero esos tres para mí son fundamentales. Por ello, segunda cosa, el Evangelio. Lectura asidua, continuada del Evangelio. Tener en mi casa un buen texto de los Evangelios, en los cuales yo hago mis notas. Yo puedo ir subrayando aquello que más me impresiona, que es lo que nosotros llamamos la lección divina, la lectura orante de la Biblia. Vean entonces primero la Eucaristía, segundo la lectura bíblica y tercero la forma como yo realmente voy a experimentar a Jesús, que es por medio de la oración íntima. Una hora de oración íntima. Allí, después de recibir a Jesús en la comunión, después de escuchar su palabra, de dedicarme a rumiar la palabra de Dios. ¿Qué me dice Jesús hoy a mí? Que cada uno de nosotros haga ese esfuerzo durante este próximo año. Vean qué tarea maravillosa se les ofrece a ustedes para poder progresar en su conocimiento, en su amor y en su seguimiento de Cristo. Así lo dice San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales nos dice, cuando hacemos una contemplación, dice, pedirle, Señor, que te conozca de tal manera que me sea imposible no amarte y seguirte. Les deseo a todos que hagan esa experiencia de Jesús, como lo hicieron los dos apóstoles, Andrés y Juan.
Finalmente, unas palabras en portugués para las personas que me están siguiendo en Brasil. Con mucho placer, posso falar en portugués para decir para vocês sintéticamente o que eu falei agora mesmo. Primero, ¿cómo conocer Jesús? Primero, por la Eucaristía. La experiencia íntima de Jesús en Eucaristía. Segundo, para la lectura bíblica. Vocês se lembran que eu recomendaba un texto muy específico, que era la Biblia do Peregrino, porque ahí está el texto y explicación de cada una de las pasajes evangélicas. Y por último, lógicamente, lo que fez André con su hermano Simón, de dar a conocer Jesús a vosotros. Magnífico apostolado. Magnífico apostolado que no podemos calar. Inclusive, cada uno de nos tiene que conocer a qué hora. Los apóstolos eran a las 4 de la tarde, más o menos a esta hora, a las 4 de la tarde. Esta es una experiencia profunda que a gente no puede esquecer jamás. Que Dios nuestro Señor nos abençoe, pesamos a Nuestra Señora Santísima Virgen María que nos ayude en esta experiencia durante este año 2021. Que así sea. Bendito sea el Señor por este pan. Será para nosotros, bendito sea por siempre, Señor. Por el misterio de la unión de este vino y esta agua, concédenos participar en él. Bendito seas por siempre, Señor. Mi espíritu militar y tin ánimo contra tu sucipiano. Que si fea sacrificio nuestro en respecto de Dios. Lávame domina mi iniquidad mea. Et a pecado meo. Múndame. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mi hueso sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, oh, resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume la dignidad eterna, la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por voluntad del Padre. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que espera. Desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti,
para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. El padre Juan me indicó que algunas personas preguntaron por qué no habíamos celebrado ayer domingo la fiesta de la Epifanía. Y la respuesta es que aquí en Tierra Santa la Epifanía siempre se celebra el día 6. Y no se adelanta ni se atrasa a los domingos, ni anterior ni posterior. Por tanto, el próximo día 6, el miércoles, vamos a celebrar la festividad de los Reyes Magos, la Epifanía. Que Dios les bendiga. Buena semana. Where did he hide?